que pasa es que el peatón no respeta. La imprudencia es el común denominador de estos accidentes. Cámaras de seguridad de Santiago de Surco registraron el momento preciso en el que un peatón cruzó la pista intempestivamente. Fue atropellado por un vehículo que, al parecer, transitaba a gran velocidad y no pudo frenar a tiempo ante la acción temeraria del hombre. Son las 7:30 de la noche del último domingo y varios transeúntes intentan cruzar la concurrida avenida Tomás Marzano. De pronto, este sujeto corre sin medir las consecuencias. Él intentaba ganarle al vehículo Mitsubishi de color verde, que terminó lanzándolo varios metros. Este es Tomás Marzano, ahora Santiago de Surco, Próceres, y hacia acá camino del Inca. Acá observamos que el semáforo está en verde para los vehículos y está en rojo para los peatones. Estando en rojo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personas ya cruzaron la vía sin respetar como están paradas acá las otras personas. Le hace señales con la luz, no para, y se lo llevó. Paramédicos de la Brigada de Rescate de la Comuna auxiliaron de forma inmediata en el lugar. La víctima fue identificada como Javier Remigio Guamanigua Calzaico. El carro que lo arrolló era manejado por Juan Galarza Montenegro. Increíblemente, Guamanigua Calzaico sobrevivió y se encuentra internado en una clínica local, mientras que el conductor fue derivado a la comisaría de Sagitario para las investigaciones de ley. Pero este caso de imprudencia por parte del peatón o conductor no ha sido el único suscitado en el cruce de las mencionadas avenidas. El 11 de agosto, un motorizado se salvó por poco de tener un final fatal cuando cruzó irresponsablemente sin respetar la luz del semáforo. El vehículo prácticamente roza con las justas su motocicleta y el conductor logra salir de esta en cuestión de segundos. Esta vez tuvo suerte. A inicios del mes, otro avesado conductor que tampoco respetó la luz del semáforo fue impactado por otro carro. Tal como se logra ver en las imágenes, la luz del semáforo está en ámbar, lo cual significa tener precaución. Rápidamente cambia a luz roja, pero el auto negro cruza y el plomo lo choca aparatosamente. Ambos vehículos se ven comprometidos. El común denominador que está ocurriendo es básicamente imprudencia. El incumplimiento de las normas de tránsito por parte de los conductores y por el otro lado los peatones imprudentes que en lugar de esperar tomarse 30 a 40 segundos que demora una luz roja peatonal para poder atravesar una vía, no hacen caso, sortean y ocurren este tipo de situaciones. Debido a la gran cantidad de accidentes vehiculares registrados aquí en este punto, en el cruce de las avenidas Santiago de Surco con Próceres, es que la municipalidad ha creído conveniente destinar un grupo de serenos que están capacitados en diferentes temas como fiscalización, defensa civil y tránsito para que accionen en las horas puntas. En lo que va de este año se han registrado en Surco 1.500 accidentes vehiculares, de los cuales 22 han sido accidentes por atropello. Por esta razón es que las autoridades del distrito han implementado una brigada especial de rescate que responde en 5 minutos ante cualquier emergencia que es captada por las cámaras de seguridad colocadas estratégicamente en las calles. Una vez que se recibe una comunicación de una emergencia en la central de operaciones, los operadores inmediatamente activan el plan de atención de emergencias, que es justamente lo que estamos viendo en este momento, que consiste en el envío de las unidades con personal especializado paramédicos para poder atender la emergencia que corresponda, ¿no? En este momento estamos viendo cómo la unidad de rescate con los paramédicos han encontrado un accidente de tránsito y están procediendo a estabilizar a la persona, al accidentado, para poder inmediatamente activar la otra movilidad que debe estar atendiendo y trasladando a la emergencia de ser el caso. Para evitar cualquier emergencia de este tipo que ponga la vida de uno en peligro, es sumamente importante respetar las normas de tránsito, los límites de velocidad y cruceros peatonales. No olvide que los atropellos son la cuarta causa de muerte en las carreteras, pistas del país.
Hay que tener mucho.